¡Maestro bueno! ¿Qué traza, chalanes? ¡Soy su maestro! ¿Y ahora maestro ese acento qué? Es que estamos aquí en Monterrey. Ah, ¿y dónde está Monterrey, maestro? Pues no sé, pero aquí donde estoy. Monterrey está hasta arriba, maestro. Arriba el norte, y si no, vean el mapa, maestro. Pues bueno, nos encontramos aquí en el estudio de grabación de Indalú. Ah, con razón, maestro. Yo pensé que estabas estrenando estudio y todo. Aquí estamos en el estudio de Indalú. Oye, sí, como que nos están opacando, maestro, porque el nuestro está muy pobre allá en el taller. Ah, no, porque allá es taller. Este es el estudio de grabación. Eso es todo, maestro. Y cuéntanos de qué va a tratar el video del día. Pues aquí nos encontramos con el señor Julio de Indalú para mostrarnos su ventana. De Indalú. Preséntese, señor Julio. Julio López, de Indalú, Monterrey. Bienvenidos. Gracias, Güero, por la invitación. Oiga, señor Julio, ¿y usted es maestro o chalán? Chalán, yo soy un chalán. Oye, es chalán del maestro, güero. Soy el chalán, el maestro, él es el único maestro. Yo soy el maestro, pero él es el chalán que me va a aplicar su línea. Ah, bueno. Pues a ver, maestro, entonces, el videito del día de hoy, ¿de qué va a tratar? ¿De qué va a tratar? De la 4000. Él nos va a instruir en esta línea. De lo que ya hemos hablado, maestro Güero, es de la ventana Euralum 4000. Es una ventana corrediza que ya sabemos todos los atributos que tiene. Tiene elegancia, seguridad, estética, confort y todos los atributos que te puedas imaginar. Hermeticidad sobre todo, ¿no? Hermeticidad también. Lo que nos ayuda mucho es a filtrar el agua. Que en nuestro caso en Cancún ese es el problema con los clientes. Sí, maestro, tenemos, acuérdate. Estos drenes. Acuérdate de la última clienta que, oye, que se está metiendo el agua. Pero que también se está metiendo... me habla en media tormenta que vaya yo a ver cómo se mete el agua. Me voy a mojar. Ojalá la señora vea este video, ¿verdad? Reclama. No lo vea, señor. Ah, bueno, está bien. ¿Era la señorita Gaby? No, otra señorita. Bueno, a ver, maestro, entonces, ¿cómo ves la ventanita? La vemos muy buena, muy limpia, es muy fácil de armar. Nos decía, él nos comentaba que también lo sabemos, pero él nos quiere explicar qué son los tres perfiles que necesitamos para armarla. Solo así necesitas tres perfiles. Tres perfiles para armarla y una escuadra de botón nos ayuda para armar completamente hojas y marco. Ah, entonces ya no tienes que estar comprando que escuadra para hoja, escuadra para riel. Que se barrió la vena, que se rompió el tornillo, no, nada. Nada. Aquí solamente hacemos troquelado y de ahí metemos los que son las escuadras de botón. Ah, mira. Así es. Sí, maestro Güero, como tú bien lo comentas, solamente son tres perfiles para armar una ventana, ya que es perimetral. Esto nos ayuda mucho incluso a optimizar todo el material que tú estás comprando. Solamente tenemos riel, hoja, que en este caso es de vidrio sencillo, y el traslape. Con eso optimizas muchísimo tu material. Exactamente, esa es la clave, porque ¿qué pasa? Que dice, voy a utilizar soclo, pero no voy a usar un metro, porque mi ventana es un metro de ancho, y ya nos sobraron 5 metros de soclo. Y aquí, por ejemplo, el vertical y horizontal es el mismo perfil, y lo que hace que si necesito un metro acá, pero necesito 2 de alto, se completan los 6 metros. Estoy tratando de hacer cuentas, pero creo que sí te entendí mal. Son 2, 4, 5 y 6. Ok, está bien. Son 6 metros. No se desperdicia entonces. No se desperdicia exactamente. Ah, ok. Hay mayor aprovechamiento de material. No, pues eso es todo. Oiga, y veo aquí muchos herrajes. Muchas cositas de plástico y todo eso, ¿verdad? Pues que nos explique aquí el chalán Julio. Don Julio. Ah, no, Julio nada. No, don Julio es el tequila que al rato nos vamos a echar. Ah, bueno, pues estamos aquí en Tierra Regia, nos van a enseñar un don Julio. Pero aquí no es tequila. Yo creí que era este. Aquí no es tequila, aquí es cerveza. Ah, cerveza. Así es. Perro pariente. Cerveza y cabrito. Ah, de veras, maestro, un cabrito. Ya me anduvo dando un tour por aquí, ya me llevó a las carnitas, taquitos, no, todo delicioso, por acá todo sabroso, le recomiendo... A los que no son de aquí, que se den una vueltecita, que conozcan por acá. Que den una vueltecita, maestro, ¿verdad? Exactamente, una vueltecita. Eso es todo, güey. Una vueltecita. Bueno, a ver, entonces, explíquenos. En cuanto a los herrajes, todos los herrajes son de alto desempeño, güero. Como te habrás dado cuenta, pues tenemos toda la gama de carretillas. Las carretillas son elevables, son de marca europea también. Tenemos topes que son de seguridad. Y son candados de hoja también que nos ayudan pues mucho a la seguridad, a la estética, a la hermeticidad. Tenemos broches embutidos, tenemos también otros elementos como son los multipunto, monopunto.
Y pues prácticamente pues son... Este tenemos el L2, me explicaba usted que tenemos de 3, de 5. 2, 3, 5, exactamente. Para una puerta, para que en vez de que tengas un punto de seguridad, tienes sí, 4, los, 5 puntos de seguridad. A lo mejor de altura que tengamos cuando son canceles muy grandes, ¿no? Una puerta muy grande. Exactamente. Oiga, don Julio, y aprovechando para que conozcan también su canal, también tiene usted canal de YouTube, ¿ah? Sí, claro, Indalum tenemos canal de YouTube, tenemos nuestras redes sociales, como Indalum Oficial nos pueden encontrar, tenemos muchos videos que seguramente ya vieron, y ahorita pues también aprovechando con el güero, ¿no? También todos los videos que hemos estado haciendo. En la descripción, aquí abajito, voy a dejar el link de su canal, ¿ah? Para que lo sigan. Redes sociales y también promueva su APS, que es muy buena para esas líneas. ¿Cuál APS? ¿Es una aplicación? La aplicación. Para el descuento de los materiales. Sí, tenemos una aplicación que seguramente también ya la han descargado. Nos ayuda mucho a ver todos los elementos que vamos a tener en una ventana, tanto de aluminio, vidrio y todos los herrajes. Con eso ya podemos ver exactamente todo lo que necesitamos para una ventana y podemos ver los descuentos también para que no estén tanteándole y trabajando a prueba y error. Ya te va a decir exactamente a cómo vamos a cortar cada uno de los perfiles. Te va a ayudar muchísimo a que no tengas desperdicio. Como el maestro Braulio que llega crudo. Que llega crudo y se le olvidan los descuentos, ahí lo rápido los puede ver. Porque antes, ¿qué pasaba? Que dice, no, pues voy a armar mi marco. ¿Para qué? Para saber la medida de mis hojas. Armaba yo mi marco, me voy al centro, lo aumentaba la mitad del cerco y digo, ya de ahí me descuento de la parte de rail interior y ya le doy la medida. No, y luego de que me presionaban que el vidrio, y digo, no, pues espera que yo arme mi hoja para tener la medida del vidrio. No, ahí ya sabe cuánto va a tener su hoja, cuánto va a tener su marco, cuánto va a tener su cristal. Así es. Exactamente, desde que sabes la medida del ancho y el alto de tu ventana, ya puedes ir trabajando, sobre todo si son vidrios duos, bueno, porque te los tienes que mandar a hacer. Exactamente. O en lo que te tardas en hacerlo, tú ya estás trabajando con tu ventana. Templado, laminado, te ahorras muchísimo tiempo. ¿Algo más que quieran añadir? ¿O ya es todo? Pues la carnita asada se va a hacer, sí o no. ¿Y cuándo se va a hacer la carnita asada? ¿Cuándo? Pues díganme. Se va a hacer. Se va a hacer, ¿no? Se va a hacer, ¿verdad? Oiga, maestro, pues, ¿qué le parece si consejo del día? Consejo del día. Como consejo del día es que se acerquen a las redes sociales de Inalón para conocer mejor sus líneas y para ver todos los beneficios que tienen para, pues, usted como aluminero, mejor para mostrárselo al cliente. Y si es usted cliente, para que sepa exactamente qué es lo que le están vendiendo. Indalum Oficial, ¿verdad? Indalum Oficial, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en todas las redes sociales y la página de internet, obviamente, indalum.com.mx. Oye, maestro, bueno, para echarse un rolón mientras trabaja. Bueno, maestro, yo te voy a dar otro consejo del día. ¿Cómo ves si nos llevamos las lamparitas estas para el taller, men? No, esas ya las armo yo ahí en el taller, ya le tomé foto y me robé el diseño. Bueno. Bueno, pues, ¿sección de qué, maestro? Sección de saluditos, vamos a la sección de saludos. ¿Y hay los vídeos o qué? No, este video ya está listo. De veras, el listo. Y entonces, ahora sí. ¡Hay los vídeos! ¡Vámonos! Bienvenidos a la sección de consejitos. Vamos a empezar con El Chuyín, René NF, Manuel Alvarado, David Godínez García, Ramón López, Yo Escucho, Omar Gerardo Márquez, Elías Hernández, Gabriel Salazar, Braulio Guillermo Acosta, Carlos Torres, Celso Guajardo Villarreal. Saludos a todos ustedes, sigan nuestros videos y sigan revisando mis videos anteriores de cómo hacemos el proceso de aluminio aquí en la fábrica de Indalum. ¡Saluditos! ¡Ay, amigos!